tuvo polio infantil. Un accidente la dejó postrada. Se sometió a 32 operaciones y aún así logró convertirse en la pintora más famosa de la historia latinoamericana. Frida Kahlo. Siempre se negó a ocupar el rol que el México de los años 40 tenía reservado para las mujeres. Se involucró en política, tuvo una pareja abierta y no ocultó su bisexualidad. Uno de sus cuadros fue el primero que el Museo del Louvre adquirió a un pintor mexicano. Ese fue el puntapié inicial de su éxito mundial. Se alejó de la representación tradicional de la belleza femenina y mostró experiencias reales de las mujeres. Pintó sobre temas tabú como el aborto y la sexualidad. Fue una mujer que luchó por la igualdad e hizo de su propia vida una obra de arte que aún hoy inspira a mujeres de todo el mundo.